consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un reto de salud pública que compartimos en esencia desde la industria. Es por esto que desde Diageo Colombia trabajamos decididamente en tres frentes fundamentales, que son la prevención del consumo por parte de los menores de edad, la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol y, muy importante, la educación sobre la moderación en el consumo para evitar precisamente ese consumo excesivo y nocivo. El tamaño, por supuesto, de estos problemas exige que sea abordado desde todos los frentes. Es una problemática que debemos abordar de la mano, desde la industria, con las autoridades de todos los niveles, la academia, la sociedad civil, las familias, para lograr efectivamente soluciones que aborden el problema de fondo. Como parte de estos esfuerzos, es muy importante informar a los consumidores sobre qué constituye efectivamente ese consumo responsable, ese consumo moderado de bebidas alcohólicas. Y para eso es importante empezar a desmitificar algunas ideas populares sobre el consumo de alcohol, como lo puede ser que la moderación en el consumo depende de la bebida que estoy consumiendo. Y se piensa que por consumir bebidas de bajo contenido alcohólico se está moderando ese consumo. La verdad es que no importa qué estoy tomando, no importa qué bebida estoy consumiendo, es la cantidad, el volumen de esa bebida que estoy consumiendo la que va a marcar la moderación o el exceso en ese consumo. Por eso es muy importante entender que tanto con bebidas de alto contenido alcohólico como de bajo contenido alcohólico, la moderación tiene que estar marcada por diferentes aspectos. ¿Qué marca la moderación realmente? Hábitos en el consumo, ese consumo espaciado, ese consumo acompañado de agua, acompañado de alimentos. No es el qué, es el cómo, porque finalmente alcohol es alcohol. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic, patrocinado por Bancolombia.